TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. A través de numerosas acciones, Tunja en Equipo trabaja para tener un transporte público colectivo más eficiente y cercano a la ciudadanía. El objetivo principal es mejorar la movilidad de la ciudad y organizarla, constituir solamente una empresa, que es lo que ya se hizo, ¿sí? Que es la Unión Temporal. ¿Y para qué se hace la empresa? Para acabar con esa guerra del centavo que tanto daño causaba y que eso ya hace parte de la historia del transporte público en Tunja y a nivel nacional. Pero también es dar una sola organización al transporte público en la ciudad, y yo creo que en la medida en que vamos desarrollando el cronograma, vamos notando esos avances que se están dando en materia de la unión temporal de Mi Ruta. Con el fin de contar con una mejora constante en la prestación de un servicio eficiente, se ha venido invirtiendo en tecnología, en donde la totalidad de los vehículos están controlados mediante el seguimiento satelital. Quizás el avance más importante que tenemos en este momento es el uso de la tecnología para controlar la operación de nosotros. ¿Qué nos permite la tecnología? Saber el distanciamiento entre un vehículo y el otro para control de la guerra del centavo. Nos permite control de la operación, de a qué hora sale nuestro despacho, nuestro primer despacho, y a qué horas termina nuestro último despacho. Muchas quejas tenemos por los horarios nocturnos, después de las 10, de las 10 de la noche, que no hay ningún servicio. Estamos controlando para que, con el seguimiento satelital, ver que el vehículo que inició su recorrido lo termine y a qué hora lo termina. Eso, junto con un ordenamiento, contra un reglamento operativo, permite controlar totalmente la operación y saber en qué estamos fallando y tener los controles y proceder disciplinariamente contra quien cometió el error para poder evitar que esos inconvenientes se sigan presentando. Enrútame, la nueva app para dispositivos Android, donde la comunidad podrá saber rutas y horarios específicos de servicio público colectivo en la capital boyacense. Está funcionando para la tecnología Android. Entonces lo que hacen es bajan en Rútame, pueden poner su punto de donde están ubicados y dicen para dónde voy, y le muestran las posibilidades de cuál es la ruta que más fácil y más rápido nos lleva para nuestro destino. Mi Ruta y la Alcaldía de Tunja trabajan en la posibilidad de tener tarjetas de descuento para estudiantes de colegios y universidades de la capital boyacense. Es un tema que se tiene que avanzar con la administración municipal. La administración municipal debe sortear cómo se va a hacer. Nosotros estamos manejando un margen de utilidad bastante ajustado, el negocio no está fácil. Los impuestos son cada vez más grandes, y pues nosotros no estaremos dispuestos a dialogar con la alcaldía, con la administración municipal, y tener algún acuerdo para esa tarifa diferencial como usted la plantea. El trabajo conjunto de la alcaldía de Tunja y los representantes de la Unión Temporal Mi Ruta ha logrado que el servicio de transporte público colectivo funcione como una sola empresa, sin distinción de rutas u horarios. Podemos mostrarle avances a la ciudadanía en torno a la prestación del servicio de transporte público colectivo. Es algo que a título personal me importa demasiado, y por eso estamos realizando un ejercicio, se podría decir que semana a semana, con Mi Ruta, para mirar estos avances tecnológicos y estos avances en la operación y prestación del servicio. Creo que es algo que le va a servir demasiado a la ciudadanía, el hecho de que pueda ya desde su dispositivo móvil contar con información de qué ruta le puede servir para su destino y en cuánto tiempo puede llegar, o lo puede observar dónde viene. Es un beneficio muy grande, sumado a esto que tengan ya un canal de comunicación directo con el operador, como es Mi Ruta, que cuando se suban a los vehículos puedan encontrar un número en el cual se puedan disponer a dar sus quejas o sugerencias. También creo que es algo que nos ayuda mucho para la prestación del servicio día a día. Viene ahorita un ejercicio de la definición de los paraderos. Sumado a esa definición de los paraderos, vendrá ya el tema de la articulación de los mismos con el avance tecnológico que nos presentó el operador de Mi Ruta, y con ello esperamos ya lograr tener desde la parte administrativa y desde la parte de operación un control eficiente de las paradas para el ascenso y descenso. La Alcaldía Municipal, de la mano con la Unión Temporal Mi Ruta, continúa con el proceso de evolución en la prestación del servicio, con miras a ser el mejor transporte urbano integrado del país. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.